So I'll go, but I know I will think of you every step of the way. You dreamed of, and I
wish you joy and happiness. But above all things, I wish you love. ¿Qué haces? Ay, Sus, qué susto, coño. ¿Qué hora es? No sé. ¿Qué pasa? Ay. Sus. ¿Qué son y media? ¿Las 10:30 ya? No, tía. Que son las 11:30. ¿Qué hacéis? Una polla. Te lo juro. No, ¿qué? No. ¿Que no? ¿María, la alarma? ¿Pero qué pasa? ¿María? ¿María? ¿No has puesto la alarma? No. ¿Vas en serio? ¿No has puesto la alarma? Ya, yo creo que estaba muerta con la puta gincana de los cojones. ¿Os queréis callar? Tía, mi móvil. Que no encuentro el móvil, llámame. Te llamo. Ay, por favor, ¿me explicas qué pasa esto? La granja de mi tía abuela. ¡Calla, que te arrastro! A hablar al puto bosque. Vale, ya está. De puta madre, 6 llamadas perdidas del Joseba. ¡Joseba! La puta. María, no están. ¿Qué haces? ¿Qué miras? ¿Qué pasa? Nada. ¿Estás bien? Que estoy flipando. Venga, vamos, que no llegamos, vamos, que no llegamos. Joder, chaval, qué vestidazo. Sí, es el del Vesca. Me encanta. Tía, el Oscar. Debajo de la almohada. Joder, sí. Igual, ¿os queréis callar? Tranquila, que ya me voy. Okay. ¡Joseba! Ay, por favor, por una vez que sueño que estoy lejos de aquí y ya me estáis jodiendo. ¡Calla, puta! Ay, de verdad, qué ansiedad de gente. Me quiero ir a mi puta casa. ¡Joseba, que sí ha empezado ya! Por favor, ¿puedes salir, que no te oigo? ¿Qué? No, escúchame tú, te reviento. ¡Calla! ¡Joseba! ¡Calla! ¡Te mando un WhatsApp! Tía, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Un taxi, ya está, lo pago yo. ¿Un taxi? ¿De verdad? ¿En medio del puto campo? ¿Y dónde lo pido? Es que me parece absurdo. ¿Qué te parece buscar en Google Teletaxi Segovia? A ver si lo encuentro. ¡Que no tengo megas, tronca! Yo no tengo megas desde el día 5, ¿cómo te lo cuento? Yo tampoco, Sus, yo qué sé. Vale. Espera, tengo un número que me dio mi madre, voy a llamar. ¿Qué hacéis? Marta, fuera, por favor. Ay, mira, voy a mear, que para eso están los baños y no para otras cositas. Hola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Que quiero pedir un taxi. ¿Qué dónde? ¿Campamento de la brújula? ¿Qué calle? Tía, me pregunta la calle. ¿Qué le digo? ¿El bosque? Señor, ¿usted sabe dónde está el campamento de la brújula? Está en el Alto de León, está. Está en el Alto de León. No. En el Espinar. Hay un campito de encinas alrededor del campamento. Lo que se me ocurre, le digo, no te jodes. Dile que es un campamento de monjas súper conocido, que no es Nueva York. Esto es un campamento que es de monjas, que es muy famoso, muy conocido, el que más, con un loguito amarillo. ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, Marta! Vale, es ahí. Ay, de verdad, el tercer mundo. Una cosa, ¿le puedo pedir que esto sea muy rápido? Es que vamos a un concierto de verdad que es importantísimo. De Henry Méndez. No. Electrolatino, como Juan Magán. Vale, genial. Pues ya está. Nada más. Muchísimas gracias. Que un besito. ¡Que le como la cara, señor! ¡No! María.
¿Tú has pillado a mí? No, ¿tú? Sí, aguanta. Oye, no le digas a Yesra que tengo porque me borronea, ¿vale? ¡Buenas noches, Segovia! ¿Tenéis ganas de fiesta? ¡Oh, te pillo una piedra! Mi niña loca, besa tu boca, es todo lo que me provoca. ¿Habéis pillado? ¿En serio, tronco? No, no me he pillado, eres muy pesado. ¿Ah, sí? ¿Soy muy pesado? Sí. Pues tengo una sorpresa, pero yo no te lo voy a decir. A ver, ¿dónde? Venga. ¿Aquí o en el baño? No, no, aquí, aquí. Pero no te cantes, ¿eh? A ver. Vale, te cuento. He conocido al productor de Henry. ¿Y qué? Pues que le he hablado de vosotras. ¡Dame un beso! Yo ¡dame sea. Un beso! Venga, va, por favor, arranca, ¿qué? ¡Quiere conoceros! ¿En serio? ¿Sí? ¿Vas en serio? Sí. María, ¿qué? ¿El productor de Henry? ¿Quiere conocernos, tía? ¿Cómo? ¡Que nos quiere conocer! Tía, vale. ¡Vamos! Venga, vale, vale, vale. Te quiero. Yolanda Martínez Pijo, aquí estáis las tres. Buenos días, hermana. Buenos días. Soy la madre Bernarda, la nueva coordinadora. Ah, yo soy Sor Jesusa. Dos besitos. ¿Cómo vamos? Pues faltan dos. Ya lo imaginaba ya. Bueno. ¡Milagros! Ven aquí, ven aquí. Sí.
Voy. ¡Susa! ¡Mariluz! ¿Qué hago? ¿Las espero? Atención, por favor. Estamos buscando a Sor Paquita. Se tiene que poner la insulina. No la encontramos por ningún sitio. Estamos desesperadas. Sor Paquita, por favor, si nos escucha... ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Buenos días! ¡Vamos, vamos, rapidito! ¡Venga, que es para hoy, no para mañana! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buenos días! ¡Qué bien, eh! ¡Qué guapísimas estáis! ¡Qué camisones más originales! ¡Habéis batido un récord! ¡Mi primer día aquí ya me tenéis harta! ¡Dales un aplauso, Milagros, que se lo ha merecido! ¡Dales, dales un aplauso! ¡Eso es! Mira, esto es para vosotras. Vale, ya está. ¿Usted quién es? Soy la madre Bernarda de los Arcos. He venido aquí a sustituir a la pobre madre Magdalena, que después del incidente en la gincana de ayer, no va a volver. Anda, que se parten. Que se parten, qué graciosa. Yo también me parto, ¿eh? Perdón, 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 perdón. Sí, también me parto, mirad, mirad cómo me parto. No, sí, ya me han contado. Ya me han contado que vosotras venís aquí de cachondeo. Que esto no os interesa para nada y que os creéis muy guays. Pero conmigo aquí no. ¡Aquí la guay soy yo! Buenos días, madre. Buenos soy días. Soy la hermana Maricielo. Bueno, Sorchelo, la que lleva el autobús. Y Sor Loli y Sor Gladys. Buenos días. Buenos días, hermanas. Buenos días, hermanas. ¿Qué pasa? Tengo un autobús ahí, al sol. Me está haciendo como una especie de efecto invernadero. Las niñas se me asan y se me están amotinando, madre. Así que opción A. Nos vamos ya. Pero ya de ya. Opción B. Desalojo el autobús, lo que usted me mande. ¿Sabe lo que pasa, Sorchelo? Dígame. Que lo que nos retiene aquí son dos graciosillas que al parecer no se integran en el grupo y le gusta mucho ir por libre. ¿Las conoce? Sí, uy, las conocemos muchísimo. Hola. ¿Anda? Sí. Efectivamente son ellas, sí. Hola. Hola. Las lían muchísimo. Esta mañana, ¿verdad? Sí, muchísimo. Pues ¿sabe lo que vamos a hacer? Que mientras vosotras disfrutáis de unas maravillosas jornadas de piragüismo y reflexión en Palazuelos del Eresma, estas dos jovencitas se van a quedar todo el fin de semana castigadas. ¿Qué? Encerradas aquí. No, ni de coña. No. Aquí con la hermana Milagros de vigilante jurado y vosotras dos haciendo lo que yo os diga. O de puta madre. Pues ahí las da. Lo siento, Milagros, hija, que te has quedado sin piragüismo. Bueno, no pasa nada, madre. Si yo la piragua tampoco me entusiasma. Si no le gusta, ¿no? No, pasa nada. No pasa nada, es un fastidio. Es un fastidio, eso es. Es un fastidio. Y vamos a pasarlo muy bien. Por el agua y muy bien. Estupendamente. Bueno, Sorchelo, nada, pues. Disfrutar vosotros que podéis, hija mía, que yo me quedo con las niñas, ¿eh? Vale. Vale, bueno, dos besitos, venga, vale, dos besitos. ¿Verdad? Vale. Vale. Mucha foto y luego ya... Vigílame, la Milagro, vigílame. No se preocupes, madre, que esto va a quedar impoluto, ¿eh? ¿Esta tía quién es? Susana Romero. Es que ¿quién coño es? ¡Susana Romero! ¿Tú qué? ¿Yo qué? ¿Qué pasa? ¿No se acuerda? ¿Qué pasa? Las 7 de la mañana, ¿cómo era? Borracha venía tu amiga, ¿sabes? Borracha, con un cachondeíto y una peste que traía en lo alto, que te presente en la cabaña de las monjas para pedirnos dinero para un taxi. ¿Perdón? ¿Perdón? Sí. Así que se acabó, lo digo de verdad. A recoger todo esto antes de que vuelva Bernarda, que va a volver. María, a recoger todo esto ya. Tú a barrer y tú haces las camas de inmediato. ¿Pero yo barrer por qué? A barrer porque lo estoy diciendo ya ahora mismo, para eso mismo. Así que venga, se acabó ya.
Voy a estar una semana por lo menos enfadada. Que lo sepáis las dos. No, no te rías, que lo estoy diciendo de verdad. No me río. Estoy diciendo de verdad. Es que Milagro, lo de ayer mereció muchísimo la pena. De verdad. Lo de ayer. Va, en serio. ¿Quieres que te cuente por qué? No. Oye. No tengo cuerpo. Venga, pregúntame por qué. No tengo cuerpo de anécdotas. Venga, que te lo cuento. Pregúntame por qué. Qué pesada eres, Susana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, mira, ayer conocí a un tío que es productor. ¿A un productor? Bueno, ¿y el productor? ¿Qué producía el productor? Producía música, amiga. Oye. Hermano. Hermana. Perdón. Hermana Milagro. Os doy esto y me agarráis hasta aquí. Es que le conté que María y yo tenemos un grupo y ¿sabes qué me dijo? Que estaba interesadísimo. Porque dice que los grupos de chicas ahora es lo que se lleva, ¿sabes? Pero tenéis un grupo, ¿quién? María y tú. Tenéis sí. Un grupito ahora. ¿No te lo he contado? No. Suma Latina. Es Su de Susana, Ma de María, Suma, que eso me lo inventé yo, Suma Latina, y tenemos un single que se llama Lo Hacemos y Ya Vemos. ¿Pero tú cantas? ¿Ahora sabes cantar tú? Claro, cantamos las dos. Óyeme, ¿y qué estilo de música hacéis? Electrolatino. Son merengue fusión, me imagino, ¿no? No. Electrolatino es... ¿Tú sabes lo que hace Juan Magán? No. ¿No sabes quién es Juan Magán? No, ahora mismo no. ¿Daddy Yankee? ¿Milagro Kiko Rivera? Me quiere sonar, pero no... ¿Henry? Ah. ¿Este es Henry? No, lo conozco. Henry Méndez. Bueno, da igual. Hacemos lo mismo que ellos... Igual, pero más cañero todavía, ¿sabes? Como muy cañerito. Vale, ya me lo pondrán, ¿no? Vale. Susana. ¿Qué? Te cuento un secreto. Sí. Es que yo también tuve un grupito de música, ¿sabes? ¿Que tú cantas? No, bueno, canté. O sea, cantaba hace muchos años, estoy hablando, ¿sí? ¿Eh? No te vayas a imaginar, pero... Pero bueno, nosotros no es como el señor ese, nosotros hacíamos versiones de... Bueno, un poco de la época, ¿no? La música de la época, de... Mecano. ¿Mecano? ¿Tú qué edad te piensas que tengo yo? Ah, no sé. No sé. Tipo presunto. ¿Qué es presunto? Presunto implicado. No sé qué es. Sí, sí, hombre. ¿Es Soledad Jiménez? No. Bueno, lo de cómo hemos cambiado, digo. Ah, la canción. Claro. La canción. Ah, coño, sí, sí, sí. Ay, cántamela. No. Cántamela. No. Oye, que cántamela. No, que te estoy diciendo que no, Susana, hombre. ¿Por qué? Pues yo es que hace muchos años ya que no canto yo. En todos los casos me tendrías que cantar tú, ¿no? Tanta... Uy, perdóname, te daño. ¡Oye, ay! Susana, estoy enfadada, ¿eh? Ya. Hombre. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Pregúntame lo que tú quieras, reina. ¿Tú cuántos años tienes? No se pregunta eso, anda, Susana. Venga. Yo tengo ya... 28. ¿28? Largo, rozo 30, la verdad. ¿En serio? Parece que tengo más, ¿verdad? No, parece que tienes menos. Pues, muchas gracias. ¿Qué haces? No. Bebo mucha agua, a lo mejor, eso sí. Pero no hago tratamiento de serum. Ni... María, ¿está escuchando? Tu amiga dice que ya aparento 24 años. ¡Tú estás exagerando! ¿Lo he dicho en serio? Ay, ya, en serio, en serio. Estoy muerta, ¿eh? Bueno, y... Y que venga, contadme, ¿cómo fue anoche? ¿Lo pasaste bien? Joder, fue lo más. Bueno, yo normal, la verdad. Hija mía, estás más rancia. Susana, no me llames rancia, joder. Pues vale. ¿Sabes qué me pasa? Pues la verdad que no entiendo por qué me tienen que castigar a mí porque tú hayas llegado tarde, borracha y la hayas liado, no lo entiendo. ¿Cómo? Pero es que tú no saliste anoche, María. No, claro que salió. Pero es que la nueva moda es que la tía va por libre y se vuelve no sé a qué hora ni cómo dejándome tirada. Que me dejaste tirada, tronca. ¿Pero qué pasa? ¿Que hay que hacer lo que tú quieras? ¿Eh? No, dime, no puedo volver cuando me dé la gana. ¿Pero qué coño dices? Haz lo que te dé la gana siempre.
Oye, pero no sé tú, yo venía aquí para estar contigo. Y te voy a decir una cosa, guapa. Gracias a que yo no soy una rancia, nos han invitado esta noche a la fiesta del productor, ¿vale? Y gracias a que yo no soy una rancia, igual tú y yo tenemos una oportunidad, así que ponte un puntito en la boca. Más fiestas no lo pido de verdad, ¿eh? O sea, te juro que ya no sé si eres una ingenua o una puta, es que ya no lo sé. ¿Qué has dicho? Pues la verdad, Susana, la verdad. ¿Quieres que te recuerde por qué nos inventamos solo el grupo? ¿Quieres? ¿Eh? Pues mira, porque no teníamos nada más que hacer en esta mierda de pueblo. Y ahora de repente, ¿qué te crees? ¿Que vamos a ser Andy Lucas o qué? Sus, que ya no somos unas niñas y que ni yo sabes hacer canciones, ni tú ni yo sabemos cantar. Mira, yo seré una ingenua, una puta o lo que a ti te dé la gana. Pero es que yo siempre he sido igual, siempre. Aquí la que está cambiando eres tú. Vale. Así que cuando te dé la puta gana me cuentas lo que te pasa. Perdón, ¿me acabas de dar una patada? Sí, te acabo de dar una patada. ¿Tienes una patada? A mí no me gusta que las amiguitas enfaden. Una amiga vale más que un tesoro. No se te vaya a olvidar eso en la vida, vamos. Joder, Milagros, pero es que cambiar no está mal, ¿a que no? Bueno, cambiar depende, ¿no? Bueno, que yo diga, hay veces que es mejor quedarse como está una. Desde luego, vaya. ¿Pero por qué? Porque lo nuevo a veces puede ser peor. Ya, pero también podrá ser mejor, ¿o no? Yo me voy a llevar esto allí a la cocina, lo voy a guardar. Ay, Milagros. ¿Qué? Una pregunta. ¿Qué? ¿Tú sabes cómo se llamaba la negra esa que cantaba? La hermana Carmela, que vino de Uganda, ¿te acuerdas? Que cantaba... No, una que se murió. Se murió Carmela, ya... ¿Qué? No, Milagros. Una cantante que está muerta. Habla. Pero tú estás diciendo una artista. Sí. Ay, perdón. Una artista, una negra que... Bueno, tú dices una que se murió recientemente, relativamente, que era... Sí, sí, sí. Que era negra, que se dice de color, ¿eh? María, que era... Que hizo cine también, sí, sé quién tú dices. Que no es que me suene, la conozco, esta la conozco. Milagros, aguántame, ¿verdad? Aguántame dos porque podría estar tocándola ahora mismo. ¡Milagros, que da igual! ¡Joder! Lo voy a pensar y te lo voy a decir, ¿vale? Gracias. Me he parado a pensar que tal vez esto es solo la llamada. Estoy tan intrigada y sola yo, que he sido la mejor bailando reggaetón a todas horas. Ay, qué demonios hago. Si es tu fe, tómame o sal corriendo. Que me da mucho miedo y no sé cómo hacer. Solo una señal, o por lo menos espera que me
lo que hay que hacer. Yo soy la luz del mundo. El que me siga a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás. Yo soy pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. No temas, María, porque has hallado gracia ante mí. Y viviremos firmes en la fe. En tus manos no hay por qué temer. Espérate, espérate. Perdón. En Jesús cantamos, cuidadín aquí, siempre en él, viviremos firmes en la fe. Fatal, milagros, bueno, hija, fatal. Regulín, regular. No, regulín, regular, no, fatal. No, fatal. Venga, que no es difícil. Concéntrate, otra vez, venga. Viviremos firmes y al centro todo seguidito, así. Seguidito, 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 madre. Seguidito. Madre. ¿Qué? Perdón que la interrumpa un momento. No pasa nada. Que... ¿Qué? Es que no sé muy bien por qué estamos haciendo esto ahora mismo, la verdad. Milagros, ¿por qué se os escapan las niñas del campamento? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, hombre, las niñas tienen una edad... No, porque se aburren. Se están aburriendo. ¿Por qué me han elegido a mí para venir aquí? Pues... porque es usted moderna. ¡Ya está! Porque soy moderna. Por el numerito que monté al Papa cuando fue al Camp Nou, que eso fue sonadísimo, ¿eh? La música, milagros. ¿Qué te decía siempre en Alcudia? ¿Qué te decía siempre en Alcudia? En Alcudia que... Siempre. Que la música hace milagros, milagros. Eso es. Pues a estas niñas las voy a enderezar yo, cantándole al Señor. Así va a ser. Venga, nosotros al nuestro. Estirada. Venga. Derecha. Izquierda. Al centro, todo seguidito. Derecha. Mira, mira aquí que es el... Pero es que lo del Papa fue en el año 84. ¿Y? Bueno, que a lo mejor a las niñas de hoy en día les gustan otra serie de cosas, ¿no? Madre. ¿Qué? ¿Usted sabe cuál es la canción del verano? Pues no lo sé, milagros, hija, no lo sé. Juan Mangraín. ¿Lo conoce usted? Juan Mangraín. No tengo el gusto. Pues ya somos dos. Eso es lo que le estoy viniendo a decir, ¿no? Que qué le vamos a enseñar a nosotras a esas niñas madres y miren, ¿no? ¿Qué? No, digo de... Porque las niñas se están haciendo mayores, no lo veo, madre. O sea, cuando yo tenía la edad de esas niñas, es que yo ya era novicia. Entonces digo, yo no sé lo que es tener esa edad y a lo mejor tampoco sé cómo... Mire, madre, para que usted lo vea bien, yo sé que María Casado no está bien. Y de verdad, yo he intentado hablar con ella, digo, María, vamos a hablar.
Le tiendo la mano, digo, a ver si ella. Pero yo no me... Yo que me siento un poco inútil a lo mejor y ya está. ¿Y tú estás bien, Milagros? Sí. ¿Seguro? A lo mejor un poco triste, pero eso se pasa, madre, no hace importancia. ¿Y qué decíamos en Alcudia cuando estábamos tristes? ¿Qué hay que decir cuando estamos tristes? Estoy alegre. ¿Por qué estás alegre? Estoy alegre. Qué venada, Bernarda. Dime, ¿por qué? Pum, pum, pum. Estoy alegre. ¿Por qué estás alegre? Eso quiero yo saber. Y todo, oye. Ay, ayúdame, ayúdame. Ay, madre, qué atrevida, ¿eh? Es que usted ya está muy mayor para estas cositas. Ya llegarás, ya llegarás. Ay. ¿Has visto que la música se viene, no sé? Puede ser eso, ¿eh? Madre, que puede serlo. A ver cómo seguimos ahora con el firme enlace. Hola. Pero, niña, estás deshecha en menudo pedazo. Estoy hecha una puta mierda. No, la verdad. Dame un ibuprofeno. Bueno, coge un yogurcito para que no te caiga mal en el estómago, dale. ¿Qué haces? Lenteja. Joder, tengo un resacón. Tú tienes un resacón. Menos mal que no más que te castigaron, yo pensé que te iban a expulsar. Que no me acuerdo, no me acuerdo. ¿Y sabes por qué? Por culpa del puto M que me diste tú, que era buenísimo. Ah, bueno, eso sí. Eso es primera calidad. Lo que pasa es que ustedes no saben consumir. Joder. Eso hay que tomarse una, esperar un poquitico el efecto, de que vas, haces tu viaje intergaláctico, regresas, te tomas otro poquitico, volver a hacer tu viaje y regresar. Hay que saber consumir. Por cierto, no me lo has pagado. Joder, con la camella, ven, ven. Luego te doy lo que falta. Porque te lo voy a anotar, ¿eh? Vale. Y por fin, ¿a dónde fueron anoche? A la Fashion. Había un concierto. Esa Fashion ya no hay quien vaya. Hay una cantidad de niñatos. ¿Tú dónde vas?
Tú sabes que en el antiguo Pecado Mortal este, ahora están dando clases de salsa. Ay, chica, yo tengo unas ganas de anotarme. Apúntate con tu novio. ¿Qué novio, hija? Si estoy sola. Pero tú no tenías un novio. Sí, pero ya ese pasó a mejor vida. Ese ahora vive en Alicante. ¿Por qué no te apuntas conmigo? Ay, yo qué sé. Ay, dame un cigarrito, ¿no? Cógelo, pero también te lo voy a apuntar. Apúntalo todo. No, porque no compras, mi vida. Pero hermana, no sé si poder no, si tengo que cortarlo, si tengo que poner un poquito más de suina. ¿Tú qué haces aquí? Lentejas con Yanicia. Pues las dejas. Venga, a limpiar. Y dúchate, que hueles. ¿Y tú quién eres? Yo soy Yanicia Madre, la cocinera. Ah, encantada, encantada. ¿Te gusta la música? Uy, me encanta. Pues tengo un tema que enseñarte que la hermana Milagro no me está ayudando nada. Madre, perdón. Madre, que usted sabe, las niñas tienen un grupito de música. Suma Latina. María. Ay, perdona el susto. Bueno, yo ya sé que a vosotras os gustan otras músicas, otros estilos, otros cantantes. Juan Mari Gran, ¿no? Bueno, pero que no es lo mío. Es que he traído al campamento una canción que me gustaría enseñarte especialmente a ti. Ya, Bernardo. No, pero es cortita, ¿eh? Tú imagínate, es como un flashmo con 10 monjas y 30 niñas. Verás qué rápido es. Que no deja de Viviremos firmes en la fe. En tus manos no hay por qué temer. En Jesús cantamos, siempre en Él viviremos, firmes en la fe. Y ahora se repite otra vez. Viviremos firmes en la fe. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te has emocionado? Si es que lo sabía. Es que lo sabía. No me preguntes por qué. Pero yo sabía que esta canción la tenía que traer al campamento. Firmes en la fe va a ser un éxito. Bernarda. Dime, hija. Dime. Te veo a Dios. Dame un abrazo, venga. Ay, 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 ay. Si es que lo sabía. ¿Lo sabía? Sí. Cuanto que te he visto la carita, lo he sabido. ¿Sabía que veo a Dios? Que estabas confundida y que ibas a encontrar el camino. No sabía que iba a ser tan rápido, pero firmes en la fe no falla. Bernarda, no, que veo a Dios. Que le veo, de verdad. Pues claro. ¿Pero cómo que claro? Porque Dios. Dios está aquí. ¿Cierto como el aire que respiras? ¿Y usted le puede ver? Bueno, en cada esquina. Pero está aquí ahora mismo. Está aquí. Y aquí. Y allí. Contigo, conmigo, aquí, ahora y siempre. ¿Que no? ¿Bernarda se está enterando de algo de lo que le estoy diciendo? Bueno, María Casado, soy monja. Los temas de Dios los manejo. Vale, a ver cómo se lo explico, ¿vale? Venga, despacito, tranquilita. Mire, venga, va. Madre, yo estoy en la cama. Y hay cuatro angelitos que te acompañan. No, no, no. Yo estoy en la cama y se me está apareciendo un señor. Pero un señor de verdad. Un señor que va vestido de negro y... Y me canta canciones. Claro. Claro. Va vestidito de negro y te canta canciones. Ya. Tú te estás riendo de mí, ¿verdad? No. ¿Tú te estás riendo de mí? ¿Qué? ¿Me estáis grabando, no? Ha venido la monjita nueva, le vamos a hacer un YouTube, lo colgamos y nos cachondeamos de ella. Que no, que le juro que se lo estoy diciendo en serio. Pues ¿vale? A mí me parece que no. Porque una cosa es que no te haya gustado la canción. Te haya parecido antigüita, obsoleta. Alguna vez me ha pasado. ¡Pocas! Igual hay que darle una vuelta. Pero tú no vas a venir aquí a reírte ni de mí ni de Dios nuestro Señor, que nos está mirando ahora mismo a ti y a mí. Así que te invito a salir. Venga, afuera.
fregar los baños. Todas las flores que salen a embrujar los amores y despiertan mis ilusiones, dicen que vendrás. Y voy a esperar. Atrás, que hay que continuar. Tantas veces me he perdido,
María. ¿Qué estás haciendo aquí? Si me lo puedes responder inmediatamente, a lo mejor. Me estaba buscando a María, que no sé dónde está. María, ¿cómo vas aquí? Perdóname, que no sabía que estabas, de verdad. Susana. Acabo de llegar, te lo juro. No, no es que me ha asustado, ¿eh? Es que no esperaba a nadie. Ya. Es que venía a coger una cosa y no he sentido llegar y me... Voy a irme, que tengo un montón de cosas que hacer todavía, perdón. Milagros. ¿Qué? Que... Perdóname por lo de esta mañana. Vale. No, otra cosa. Que... A ver, que te quiero pedir perdón en serio, porque me... Joder, yo sé eso, que la lió parda muchísimo. Y sé que te he metido en un compromiso muy gordo con la monja esta nueva, pero me... Que me siento mal. Yo es que a veces también me pongo un poco triste con vosotras, la verdad, Susana. Y no lo puedo evitar y quería pedirte perdón también de mi parte. Voy, es que me está dando la alergia del polvo aquí y tengo cosas que hacer, ¿vale? Hasta luego. Mire, Bernarda, se lo crea o no, se me está apareciendo un señor. Un señor que va vestido de negro y llega y me canta unas canciones que se me meten por dentro. Y hoy me ha hablado por primera vez, ¿vale? Y me ha dicho que es la luz del mundo. Y desde que se me aparece, es que no soy la misma. Es que es como cuando... Como cuando te enamoras locamente de un chico. Que le ves y te da miedo y te da vergüenza encontrártelo y no sabes qué hacer. Pero en el fondo lo único que quieres es estar con él. Y de repente no te interesa nada más. Nada. No se lo crea, madre, pero a mí se me está apareciendo un señor y yo estoy convencida de que es Dios. Convencida, lo sé, lo siento dentro. Y creía que se lo estaba contando a la persona adecuada, pero es que no la conozco de nada. ¿Y qué te canta? Pues canciones de la negra esa que se murió. Winnie Houston. La negra que se murió, Winnie Houston. ¿Qué? Winnie Houston. Que sí. ¿Qué? Sí. Sí, ¿qué? Sí, ¿qué es eso? ¿Estás diciendo que te canta por Winnie Houston? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, madre? Que me encanta Winnie Houston. Que me sé todo su repertorio en inglés, que es mi fan número uno. Ay, madre, pues yo no entiendo ni una palabra, no entiendo nada. No, pero si no hay nada que entender, hija. ¡Esa es la voz de Dios! Sí. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Rezar? ¿Rezar, hija? Ya, pero es que yo lo de rezar, madre... ¿Que no sabes rezar? Anda, ven conmigo. Estás con la mejor. Mira. La ermita del campamento. Que no vení nunca. Esto se llama arráñate. Como todos arráñate. Tú sabes. Y a mí me gusta cuando te mueves así. Cuando mueves la cabeza. Para rezar, lo más importante son las tres I's. ¿Qué son? Cuando mueve la cabeza. Inspección. Inspección. Inflexión. Rodillas. Rodillas. Inflexión. E interacción. Interacción. Otra vez. Inspección. A los hombros. Sí.
Inflexión. Ese pompis. Cuando mueve la cabeza. Saca pecho. Cuando te acercas a mí, poquito a poquito me besas. Agáchate, agáchate, agáchate. Y ven, agáchate, agáchate, agáchate. 177. Despacio, lento, mamita, yo te siento. Ay, sí, violento, ese movimiento. Y agáchate, ven, agáchate, hacia la pared. Agáchate, atrévete a hacerlo esta vez. Tú me vuelves loco, solo al caminar. Tú me vuelves loco, hoy te voy a dar. Tra, 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 mami, déjate llevar. Tra, 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 mami, te voy a dar. Ay, Yanni, qué día, ¿eh? Tú no tendrías un ibuprofeno por ahí, ¿verdad? No, mi niña. El último se lo di a Susana. A mí lo que me queda es queta y un poco de speed. Pero bueno, eso es otra cosa. No, a mí además él no me lo quita el ibuprofeno, es curioso. Yanni, te cuento un secreto. Las niñas se van a escapar esta noche. Ay, madre, hoy de nuevo. A ver, que yo las dejo salir de fiesta porque no es de fiesta, es de trabajo. Que si no, no, que si no, sabes que yo no... Les ha salido una reunión con un productor musical importantísimo. Nivel nacional. Coño, pero eso es buenísimo. Eso es buenísimo. También te digo, no nos alegremos de antemano porque el mundo de la música es como Yanice, es un mundo... Ahí, date cuenta que son muchas horas y es mucho esfuerzo, muchas envidias, rencillas y... Me imagino. No, te lo digo yo que por experiencia, vamos, porque yo... Hombre, a otro nivel, pero lo conozco, ¿no? ¿Sí? No. ¿Tú? Cuéntame. ¿Cómo no? No, no, no. Yo he estado dentro, Yanice. No, milagro. ¿Cuándo? Hace muchos años ya y... Cuéntame, cuéntame. A un nivel más local, a lo mejor, pero... La industria, al fin de cuentas, ¿no? Y... ¡Mírala! Ay, pero yo no sé, yo... Las niñas, ¿no? Que les vaya bien y que ellas lleguen y demuestren... Pues son muy buenas, la verdad. Mira, ¿sabes lo que te digo? Es que voy a ir a pedir por ellas. Voy a poner una velita y voy a pedir por ellas. Milagro. ¿Qué? Pide también por mí. ¿Por ti? ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? Nada. Pero me hace falta un hombre. ¿Y tu novio? Muchacha, si ese se fue a Alicante. Yo no lo sabía. ¿Tú qué quieres, un hombre? Quiero un hombre. ¿Cómo lo quieres? Pues... Me gustaría un hombre que baile conmigo toda la noche bien apretado. Yo te lo pido. Nada, pis. ¿Dónde has estado? Por aquí, nada. ¿Y tú? Pues por aquí también. Vas a la fiesta ahora, ¿no? No, no voy a ir. ¿No vas a ir? ¿Por qué? Pues porque ya no somos unas niñas, estamos haciendo el tonto y como yo no quiero ser Andy Lucas, no voy. ¿Vale? Sus. De verdad, Susana, yo no quiero que pierdas esa oportunidad por mi culpa. Tía, ¿desde cuándo esta oportunidad es solo mía? Es que no lo entiendo, ¿desde cuándo? Tía, ¿tú quieres ir? Porque si quieres ir, vamos, pero esto... Esto es de las dos, ¿no? O... María, ¿quieres ir? ¡Ah!
la maleta. Me voy. Susana, ¿dónde va? ¡Oye, Susana, Susana! ¿Qué? Hombre, que si te vas a fugar, por lo menos que me lo digan. Que no me voy a fugar, que me voy a dormir a otra cabaña. ¿Qué pasa? ¿Y la fiesta con el producto ese tan importante que? ¿No vas a ir? No. ¿Tú tampoco vas a ir? No estaremos disolviendo el grupo y no me lo queréis contar. Pues no lo sé, pregúntale a ella, a ver qué te cuenta. ¡Estáis rarísimas las dos! ¡Ey, sí! ¿Qué? ¿A ti qué te pasa? A mí nada. ¿A ti? A mí me va a pasar, no me pasa nada. No, que a lo mejor le pasa algo y quiere hablar o... No sé. Bueno, chao. Ven. ¿Qué? No te vayas a la cama. Sí, esto, cariño. Buenas noches. Buenas noches. Tranca la puerta. Ven aquí. ¿Qué haces aquí, Agatha? ¿Qué hago, Milagros? Voy a levantar este campamento. Pero a medianoche, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Mañana te lo cuento, pero ya te voy adelantando. ¡Bombazo! Vaya día, Milagros, vaya día. Ya le digo, vaya día, madre. Venga, vete a dormir, que te va a pillar despierta. ¿Que me va a pillar quién? Con los Reyes Magos, ¿no te digo? Anda, está la camita. Venga, Milagritos, venga. No entiendo nada, madre. Ya entenderás. Susana. Hola. Hola. Ay. ¿Se puede? Ya estás dentro. Que tenés que ir a la fiesta del productor, Susana. Escúchame, para una oportunidad que se te presente en la carrera discográfica, ¿cómo no vais a ir? ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Escúchame. No, escúchame una cosa. No, escúchame tú. Os cambiáis. Es que puedo llamar a Yanice o a alguien. Milagros, ¿me escuchas? Lo que no entiendes es que yo ya no soy una niña. Pues es que yo no, no pero te lo digo en serio, que estoy creciendo y te juro que me lo noto. Y que no me apetece estar todo el día borracha, perdida, de M. Es que no. ¿Y qué? Que es viernes y estoy aquí en pijamita, pero por favor. Mírame, aquí, madurando. Bueno, yo solo que creo que... Que si no vais, os vais a arrepentir mucho tiempo. Muchísimo. No. ¿Está chavota? No. Pues te voy a echar porque ha venido una plaga de mosquito tigre, Susana. ¿No? ¿Me da un mosco? Ya lo sé, hija, pero es que te van a acribillar. Ay, Dios mío. Yo llevo un día hoy. ¿Tendrás la boquita? Qué bonito estás tú, ¿no? ¿Qué significa? Aprender. Ah, qué bonito. Hay que aprender en la vida muchas cosas. Todos los días, una cosa nueva. Voy a dormir ya y mañana será otro día, si Dios quiere. Take me for what I am, 'cause I'll never change all my colors for you. Take my love, I'll never ask for too much, just all that you are and everything that you do. I don't really need to look very much further. I don't want to have to go
where you don't follow. I will hold it back again. This passion inside can't run from myself. There's nowhere to hide. Don't make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you dare. Or must I imagine get there? Don't walk away from me. Cause I have nothing, nothing, nothing if I don't have you. The heart of me, you break down my walls with the strength of your love. I never knew love like I known it with you. Will a memory survive when I get home? There's nowhere to hide my love. I'll remember forever. Don't make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my heart if you dare. Or must I ¿qué? Inflexión. Interacción. Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde hoy me felicitarán todas las generaciones, porque el Señor ha hecho obras grandes en mí. Proclama mi alma la grandeza sí, del sí, Señor. Sí, proclama, proclama.
María. 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 ¡Susana! ¡Bernarda! ¡Socorro, Bernarda! ¡Ya voy! ¡La niña, no, no, no! ¡Tranquila, tranquila! ¡Ya llego, que ya llego, venga! ¡Bernarda, madre niña! ¡No, no, 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 no le tira, María! ¡No la agobies! ¡Tranquila, tranquila! ¡No me la agobies, no me la agobies! ¡Un momento, está bien! ¡Qué susto, joder! ¡Qué susto me ha dado tú! ¡He llegado y se me ha tirado aquí! ¿Qué te has asustado? ¡No, no reaccionaba ella! ¡Estoy bien, que estoy bien! ¡Está bien, está bien, está bien ella! ¡Que a ella le gusta dormir en el suelo como las perroflautas y ya está! ¿Qué tal lo nuestro, María? ¿Pero qué vuestro? ¿Qué pasa? ¡No reaccionaba! ¡María, María, María! ¡Milagros! ¡El pulso, no, no, no! ¡Milagros! ¡No encontraba yo! ¡Milagros! ¡Que la niña ha estado con Dios! ¡Que tenemos una privilegiada! ¡Eso es lo que pasa! María, hija, que no tienes que sentir vergüenza. Cuéntame qué te ha dicho el señor. Madre. ¿Cómo que qué te ha dicho el señor? ¿De qué señor hablamos? Momento. ¿Qué señor hablamos? ¿Qué señor? Madre, yo le había dicho. A la niña le pasa algo, pero es que ¿cómo voy a saber yo lo que le estaba pasando a la niña? Cállate ya, Milagro. Oye, callaros un momento, por favor, lo pido también. Habla, hija, habla. Habla. Habla ya, niña, perdóname. Que sí, que sí, que sí. Que se me aparece Dios. Sí, ya está, ya lo ha dicho. Gracias, madre, por la discreción, ¿eh? Muchas gracias. Pero, María. ¡Dios nuestro señor! Pues ¿quién va a ser si no? Y nada, y se me ha vuelto a aparecer. Y yo me he concentrado, se lo juro, me he puesto de rodillas y le he rezado. Muy bien, muy bien. ¿Y? Y se ha reído en mi cara. ¿Cómo que se ha reído? Que sí, que se ha reído y se ha pirado, tal cual. Esto no es cosa de un día. A veces requiere mucho tiempo de oración para llegar a él. Que no. Es que además todo el rato estoy sintiendo que está esperando algo de mí. Y es que yo no sé qué hacer, ¿sabes? Es que soy idiota. O sea, de verdad, me creía que Dios estaba enamorado de mí. ¿Cómo, cómo? De verdad, es que soy tonta y ya está. No, lo que tienes que seguir es intentándolo, hija mía. María. Susana Romero, por favor. ¿Me deja hablar con mi amiga, chicas, por favor? Madre, María. Esto es más grande que lo de Fátima, esto es mayor que lo de Lourdes. Sola, ¿vale? Por favor, quiero estar sola. Vale, sí. Vale, pero hay que llamar al Vaticano. Oye, que voy a coger el teléfono, voy a llamar al Vaticano. Oye, ¿os podéis callar ya? ¿Me podéis dejar sola? ¿No me veis o qué? Espera. A ver, Susana Romero. María. Sal de la cabaña ahora mismo. Escúchame. Susana Romero, sal de la cabaña. ¡Que esta cabaña es mía, señora! Sal de la cabaña, María, de la congregación ahora mismo. ¡Mira, señora! ¡Señora! ¡Flipo! De señora nada. ¡Sor Bernarda, terrorista! Milagros. María, sal. Bueno, déjalo. Voy. Buah. Venga. Madre, ¿Qué? Habría que estar hablando con el Vaticano ya. Venga, llama. ¿Llama? ¿Yo? Sí, venga. ¿Me da autoridad? Venga. ¿Con quién no voy? Ven buscando el prefijo. María. María, ya estamos solas, hija. María. Hola, ¿Vatican? Sí, mire, yo llamo en nombre de la madre Bernarda de los Arcos y necesito urgentemente hablar con el Papa. ¿Papa? Escúchame un momento. Míreme, Dio, presente ahora mismo aquí, en España. Oiga, ¿oiga? Señora. Cuando no encontramos la velocidad y las piernas se clavan, cuando no dices nada, entonces empiezo a escuchar. Cuando no has tenido la oportunidad y las gafas se empañan, cuando vamos de cara, entonces echamos a andar. Sueño con estar por encima de todo, por debajo de tu falda, con la noche llena de luz y tu voz pausada.
y tu voz pausa. Hoy he sentido la llamada con toda la fuerza, las luces apagadas y las piernas abiertas. Cuando nos pasamos la electricidad de tu dedo a mi espalda, cuando estás devorada, no hay miedo a la oscuridad. Cuando no temamos a lo que vendrá y bajemos la espada, cuando tiemblas por nada, entonces echamos a andar. Sueño con estar por encima de todo, por debajo de tu falda, con la noche llena de luz y tu voz pausada, y tu voz pausada. Hoy he sentido la llamada con toda la fuerza, las luces. Hombre, Carlos, ya ha llegado tú, ¿no? Madre mía, qué vacío está esto, ¿no? Está desolado. Es que se han ido todas a Palazuelo del Edesma. ¿Y tú qué haces aquí? Yo que me he quedado. ¿Te has quedado aquí? ¿Y por qué te has quedado aquí? Cosas mías. No, lo que tocaba. Que yo la monto. Ya está, Margarita. Vámonos para adelante. La tirolina, que yo te monto mi tirolina. ¿Tú qué vas a montar la tirolina ya? Sí, a ver, que me ha llamado Sor Paquita, que está lesionada. Sí, otra vez. ¿De qué está lesionada la mujer? En la piragua. ¿Cómo? Que le dio una corriente y volcó, y 4 kilómetros la encontraron. Ahí me ha dicho que yo lo monte de todas maneras, que mañana viene a inaugurarlo. Madre mía, qué vicio tiene la Paquita con la tirolina, ¿eh? Es que estas cosas como que enganchan, ¿verdad? ¿Pero qué te ha dicho? ¿Mañana ya? Sí, 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 sí. ¿Mañana es? Mañana mismo. Voy justo, pero llego. ¿Y tú qué? ¿Eh? Aquí solita, ¿no? Como una reina. Te habrás quedado tranquilísima. Sí, muy tranquilita aquí. Muchísimo relax. Claro, pues te digo una cosa. Se acabó el relax. Que ha llegado el Carlos y mira, te voy a poner el campamento patas arriba. Ay, Dios mío. Te voy a colgar una tirolina milagros que vaya, mira. De aquí hasta que pase el río. El río. Que pase todo el río, que pase la caseta, que pase la arboleda aquella, mira, que vaya hasta allí. Que salgan las niñas, ¡ya! ¡Flecha! Te traía un pisquilabi, María. Mira lo que te he traído. No quiero, gracias. ¿Cómo ha estado la noche? Mal. ¿No ha venido? No. María, a mí se me parte el alma de verte así. Te lo digo de verdad. Es que además no merece la pena, cariño. No lo merece. ¿Por qué dices eso? ¿Tú crees que va a volver o qué? Bueno, yo no... ¿Cómo lo voy a saber yo si va a volver? No, no. No, lo que quiero decir que... le está dando vueltas y creo que es mejor que no venga ahora. Que no venga. ¿Pero por qué dices tú eso? María, porque yo te veo
Mira, ¿sabes lo que pasa? Cuando uno es joven, como tú eres, pasa que las cosas de la vida en general se viven de una manera muy intensa, ¿sabes, María? Y a veces en realidad... Pero... No, escúchame un momento. A veces en realidad lo único que quiere uno es quitarse las dudas así ya y decir, quitarla. Pero luego, María, luego con el tiempo, cuando uno echa la vista atrás, dice, lo mejor me he equivocado yo, ¿no? Ya, Milagros, pero es que no es eso. De verdad. Es que él me había elegido a mí. Y yo quería estar con él y ya está. Pues ¿sabes qué? Que aunque tú creas que sí, te digo yo que tú todavía no sabes lo que quieres en tu vida. Que sí. María, no, de verdad es que no. Yo sé lo que quiero, Milagros. De verdad, lo sé. Vale. Pero ¿tú sabes lo que él quiere de ti, María? ¿Tú sabes todo lo que viene después de esto, María? No es fácil. Eso te lo digo yo. Yo lo único que yo quería decirte, María, es que yo creo que es mejor que dejes las cosas como están. Para. Y piensa bien con la cabeza. Que luego, después... ¿Cómo? Tu amiga Susana se aparece siempre. ¿Qué le estabas diciendo? ¿Eh? ¿Qué le decías? ¿De qué? Que... ¿Yo? Sí. Que... Bueno, yo le estaba... diciendo a tu amiga lo que yo he considerado que podría ser lo mejor para ella, Susana. ¿Pero y tú cómo vas a saber qué es lo mejor para ella? ¿Cómo? ¿Tú sabes con quién estás hablando? Que es que nosotras no pensamos. Ni paramos, ni reflexionamos, ni dejamos de intentarlo. Ay, Dios mío. Milagros, ¿tú alguna vez has estado enamorada? ¿Susana? No, te lo estoy preguntando en serio. ¿Te ha pasado alguna vez? Susana. Que te enamoras tanto de alguien que no puedes parar de pensar en esa persona. Susana Romero. No, ¿verdad? Susana no, ¿verdad? Romero, ¿eh? ¿No te ha pasado? No, hay vale, límites. Pues a mí sí. Y resulta que yo no puedo parar de pensar en ti. Y si a mí alguien me dijera que estoy confundida y que tengo que parar y pensar con la puta cabeza, le mando a tomar por culo, ¿vale? Porque sí... Sí, contra todo pronóstico, yo, Susana Romero, soy boyera, me he enamorado de una monja y mi mejor amiga se ha enamorado de Dios. Pues cada una con lo suyo. María. Pero es que... Yo no voy a dejar que nadie desilusione a mi amiga, me desilusione a mí. ¿Estamos? Vale, ¿te acuerdas de cómo se llama nuestro single? Lo hacemos y ya vemos. Es que no se llama... Yo no lo voy a hacer por si acaso, no vaya a ser, o lo hago solo un poquito. Que no. Que nosotras lo hacemos, lo intentamos, y si sale mal, a otra cosa. Pero lo has intentado. ¿No? No. ¿Sabes qué haría yo ahora? Yo iría y te daría un beso, pero es que no lo voy a hacer. ¿Qué coño si lo voy a hacer? Susana... ¿Qué pasa, Milagros? ¿Qué te pasa? ¿Que crees que ha sido un arrebato, verdad? ¿Que crees que lo podía haber pensado mejor o qué? María... Lo siento, pero es que yo no. Es que yo no soy así. Es que yo soy valiente. De siempre, siempre he sido valiente. Y nosotras somos Suma Latina. Estoy muy contenta de haber venido este año al campamento, Milagros. Y yo. Y ahora, por favor, vete. Fuerte lo tuyo, que te mola Dios, coño. Oye. ¿Pero me vas a contar ya qué pasó? Venga, por favor, cuéntame. Dime algo, ¿qué es? ¿Qué pasa? ¿Que venía Dios a verte y ya no viene? ¿Es eso? Sí. Vale, pues ya está. ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le has hecho? Nada, le he rezado y ya está. Bueno, pues muy bien, ¿no? ¿Es Dios?
Sí, yo qué sé. ¿Y qué le has rezado? Te lo leo. Claro. Mira, le he dicho. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Es horrible. Es un poco fuerte. No lo sé, tía, no, yo no lo sé, de verdad. Perdón, pero ¿esto a ti quién te lo ha enseñado? Pues tía, Bernarda. Me dijo que me pusiera de rodillas y le rezara esto. Y lo he hecho. O sea, le tenías que ver. Pero descojonado. Ya. Tía, pero a ver, o sea, él viene... Tú le rezas y él se ríe en tu cara. Sí, tía. Es que no lo entiendo, María. O sea, quiero decir, él cuando viene, ¿qué te dice? ¿Qué hace? ¿Cómo es? Él me canta canciones. ¿Te canta? Sí. Pero misas y aleluyas. No. Qué va, tía. Cantinas de Whitney Houston. Te lo juro. ¿Vas en serio? ¿Me estás diciendo que viene Dios a cantarte Whitney Houston y que tú vas y le rezas? María, ¿tú te acuerdas cuando tuvimos todo el dramón con Tiago porque pasaba de ti? ¿Te acuerdas que lo pasaste fatal igual? Vale. ¿Tú qué hiciste para que se volviera a fijar en ti? María. ¿Qué? ¿Le rezaste? No. ¡No! ¡No! ¿Te pusiste de rodillas? Eso luego sí. No lo hizo. No lo hizo. ¿Qué hiciste? No lo sé. Venga, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? No. ¿Eso? Ave María Purísima. Sin pecado concebida. ¿Cómo está la niña? Está mejor de lo que yo esperaba, madre. ¿Ha venido el señor? El calor sí, está montando la tirolina ya con la calor. El señor sí ha venido a ver a María. No ha venido todavía, madre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bernarda. ¿Qué? ¿Que me voy? A mí esto no me ha salido muy bien y yo quiero ver si me gusta hacer otra cosa en la vida. ¿Pero qué estás diciendo, Milagros? Hija, ¿qué está pasando en este campamento? Madre. No. Es que no es el campamento, madre. Es que yo... Ahora me ha besado y... ¿Qué? Digo... ¿El señor? No, el señor a mí. No. El de la tirolina, digo. ¿El Carlos? Ese. Vamos, no sé, me besa el Carlos ahora y vaya. Pues entonces, ¿quién? Susana Romero, ¿pero qué dices? Susana Romero... Sí, ya, la terrorista. Ya. ¿Susana Romero aquí? ¿Aquí? No ha llegado a hacerme nada con la... ¡Ay, calla! Que llevo 3 días aquí y no gano para impresiones. Vamos. Que Susana Romero te ha besado. Que a la otra se le ríe el señor en toda la cara. Que tú te vas, que mañana me llegan las de Palazuelo, 25 niñas para mí sola. Madre, ¿sabes lo que le digo? Que por la niña no se preocupe lo más mínimo. Lo va a ver usted nomás que las conozca. Que mis niñas son muy buenas, madre. Te van a echar mucho de menos. Y yo. Thank you.
Ya está aquí. ¿Quién? ¿El señor? Sí, el señor. ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Míralo ahí. Pero sé quién es. ¿Es? Ese es el Carlos, el de la tirolina, madre. No me fastidies, Jenis. ¿Pero por qué? Es mi hombre que ya llegó. Además, le encanta el baile. Y se anotó conmigo en las clases de salsa. Janis, vamos, mujer, que estoy nervioso, que quiero calentar. ¡Ya voy! Bueno. Venga. Milagro. ¿Qué? Gracias. ¿A mí por qué? Tú pediste en tus oraciones un hombre para mí. Y ahí está. Anda, anda, pasarlo bien. Sí, lo voy a pasar bien. Hasta mañana. Buenas noches, madre. Buenas noches. Buenas noches, Milagro. Buenas noches. Mañana las quiero todas en la tirolina, ¿eh? No, 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 ¿cómo que no? No, no, ¿tú me lo has prometido? No, pero me has prometido. El de la media vuelta, la media luna, esa. Janice y Carlos, vaya pareja. Es que la música hace milagros, madre. Eso es. La música hace milagros, milagros. Ay, Milagros, que acabo de caer, ¿eh? Ay, Milagros, la música. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos ya o esperamos a que venga o qué? Pues esperamos a que venga, ¿no? ¿Sí? Sí, vale. ¿Depende del día o depende de qué? Sí, sí, sobre esta hora más o menos. Vale, 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 ya está. ¿Y si no viene qué? María, ¿qué? Que va a venir. Vale. ¿Va a venir? ¿Confías? Confío. No hay opción, va a venir. Confío. ¿Disfrazadas de Harry Potter? Mire, Bernarda, yo... siéntese ahí, deséame suerte, por favor, que siéntese ahí. Sí. Que me... Vamos. ¡Romero! ¡Susana Romero! Qué guapa estás, Milagros. Gracias. Igualmente. Venga, Sus, venga, ya está. Venga. Vamos. Señoras y señores, con todos ustedes, ¡Suma Latina! Mueve la cadera, empieza la carrera, hoy nada va a salir mal. Suma Latina, que la había dicho yo antes. Mira cómo muevo el viento con mi pelo, hemos venido a bailar. Sí, no viene, confía, que no viene. Lo hacemos y hablemos y luego podemos.
There's a bridge and there's a river that I still must cross as I'm going on my journey. Oh, I might get lost. There's a road I have to follow, a place I have to go. No one told me how to get there. When I get there, I know. Cause I'm taking it step by step, bit by bit, stone by stone, brick by brick, step by step. I'm gonna take it slowly.
haya sentido la llamada con toda la fuerza, las luces apagadas y las piernas abiertas. Cuando no encontramos la velocidad y las piernas se clavan, cuando no dices nada, entonces empiezo a escuchar. Cuando no has tenido la oportunidad y las gafas se empañan, cuando vamos de cara, entonces echamos a andar. Sueño con estar por encima de todo, por debajo de tu falda, con la noche llena de luz y tu voz pausada, y tu voz pausada. Hoy he sentido la llamada con toda la fuerza, las luces apagadas y las piernas abiertas. Cuando nos pasamos la electricidad de tu dedo a mi espalda, cuando estás devorada, no hay miedo a la oscuridad. Cuando no temamos a lo que vendrá y bajemos la espada, cuando tiemblas por nada, entonces echamos a andar. Sueño con estar por encima de todo, por debajo de tu falda, con la noche llena de luz y tu voz pausada, y tu voz pausada. Hoy he sentido